mesa de comida. Vamos a servirnos. Acá hay ensalada. Esto no sé si será para la ensalada. Ay, no, qué instante, mira. Tiene pinta de ser dulce. Tiene pinta de ser dulce esta salsa. Pues hay un puré de zapallo. Ah, estos son hongos. Esto es papa, croquetas de papa. Esto tiene langostinos y eso es ensalada. Voy a agarrar un poquito de este puré. Está un poquito grande. No sale. Esto es una ensalada de pasta. ¿Pero qué son allá? ¿Dulces? Salados. Yo me cuelo con ustedes. Yes. Ah, pero ella también. Ah, bueno, entonces me cuelo con ustedes. Uy, ya no hay nada. Hay ensaladas allá. Ensaladas de verduras y croquetas de papa. Voy plato fuerte porque te me hacen. Sí. Esto es pescado. No como, ya saben. Paso del pescado, paso. Vamos para la carne. ¿Qué será esto? Esto. Algo con bambú. Wole rice. Es arroz integral en bambú. Arroz integral en bambú. Vamos a probarlo. Vamos a darle una oportunidad al bambú. La declaración también. Bueno, acá hay sushi. Yo no como, se los regalo. ¿Y esto qué? ¿Pollo? Este es el langostino. ¿Esto es pollo? Sí. Es pollo, sí. Parece. Este no es pollo, este es seu. Ah, toma. ¿Estás segura? Ahí sí, es. Spice, ay, sí, tienes razón. No, gracias. No como nada con pescado, carne cruda menos. ¿Esto qué es? No hay nada para mí, ¿qué es rico? Esto? No sé, se ve lindo. No, ayer he comido. Esto parece, ¿cómo es estas cosas blancas? Ay, no me acuerdo, a mí se me olvida el español. Yo que sí. ¿Esto qué será? Palazán. ¿Dulce? Palapé. ¿Esto cómo se llama? Es pera coreana, dice. Ah, no me gusta. Ensalada de pera. ¿Por qué tengo que entreverar lo dulce con lo salado? Voy a agarrar un postre. Top, no como. Bueno, macarrones, vamos a agarrar macarrones. Tiramisú. Agarraré un tiramisú. Yo agarré uno. Ay, allá hay más cosas saladas. Vos tenés que agarrar otro plato. Yo quiero un macarrón. No me entra el plato, en el plato de todo esto. No me entra en el plato todo esto. Voy a tener que agarrar otro plato, chicos. Chagui. Con lo que engorda, chicas, amigas y amigos. Lo más rico, lo que engorda. Ay,
Aunque esto no se siente nada. Esto es arroz con ¿qué? Alabán Super Health Pilaf. Es arroz pilaf, creo. Esto salmón Singapore style pork. Puerco estilo Singapore. Tiene buena pinta esto. Y esto es pollito. Alitas de pollo, me parece. Y estos son almejas. Y esto es Korean pancake. Korean pancake. Uno de pescadito, creo que es de pescado este. Y este, no sé. Bueno, igual mi esposo está para ayudarle allá. Chicken. Seafood, no, la china es, no, estos son frutos de mar. Ah, esta sí es carne, calví. Esto es calví. Esto es rico. Es carne de vaca. Y esto es sopa. Oh, qué rico, sopa. Sesson soup y la otra es. No sé si es igual. Esto es sopa crema. Creo que esto. ¿Es eso? ¿No es de pescado? Si es de pescado. Se la va a comer Pedrito. Miren, esta es nuestra comida. Ahí están las chicas, Melanie y Cintia. Allá hay otras amigas. Y allá están sacándose fotos los novios y las familias. Nosotros vamos a comer. Comida, ofrecida. Van a comer. El evento, ceremonia. Van a comer. 신랑 친구가 입장하여 음악에 맞추어 무도를 하도록 하겠습니다. 따뜻한 박수로 맞아주시기 바랍니다. 여기요, 괜찮아란, 이 바이바란, 알리지만, 내 라모세카, por favor, darles una calidad bienvenida. 괜찮아, por favor. Van a bailar. Perderme contigo, 라는 노래이고요. 번역하면 당신에게 완전 빠져버렸다, 반해버렸다라는 의미입니다. 상대방을 구속하려 아이스크림처럼 달콤한 돌을 사랑으로 회복하자는 내용도 있습니다. 바늘과 시신처럼 상대방이 힘들 때도 그 힘듦도 함께하자는 매우 낭만적인 노래입니다. Thank you.
퍼팅 칼을 같이 잡으시고 내린 여러분들이 하나 둘 셋을 외치면 핑크를 잡아주시면 됩니다. 또마 호토스 대구치기요. 피로스 인비타도스 그리탄 1, 2, 3 코르탄 엘 파테 코넬 누메로 3 포르포 내빈 여러분들은 두 사람의 결혼을 축하하는 만큼 큰 목소리로 하나 둘 셋을 외쳐주시기 바랍니다. Los invitados, por favor, cuentan 1, 2, 3 en voz alta como felicitaciones por su matrimonio. 하나, 둘, 셋 외치도록 하겠습니다. 1, 2, 3 Gracias.